alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la casa de nuestra madre, a la casa de la Virgen. Le damos también la bienvenida a aquellos que se suman a través de la transmisión en vivo. Rezamos hoy en acción de gracias a la Virgen de Luján, a San José, al Beato Cardenal Piroño y a Santa Rosa de Lima por las gracias concedidas. Pedimos por todas las intenciones que se anotan en la página del santuario y también en el chat en vivo, por la salud y el trabajo de Juan, la familia de pie, Ariel, por una intención a la Virgen, a San José, al Cardenal Piroño y a San Roque, por una intención particular de Patricia Lofeudo, por la salud de Esther y Nerida Blanco, Eduardo Roldán, Eliana Arroyo, Irma, Carlos, María Lorena, Florencia, Benicio, Alberto Badano, por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Santiago Sediari, Beatriz Adamo de Toyo, Mónica Barragán, Juan García, Guillermo Ibáñez, Tomás Monzón, Julio María y Gustavo Agiar, familia Blanco, Máxima Luque, Miguel Ángel Tornatore, Juan, Lidia Laborde, Carlos, María Mestoy, Isabel Cardielo, Domingo Norberto, Iván Nelsi Zulma, hermana Belén, María, Mateo, Agustín. Por todas las intenciones que ustedes han traído para poner aquí en el altar, hoy celebramos 30 de agosto la fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de Latinoamérica. A ella se le atribuye en su oración haber evitado que Lima cayera en... Bueno, en su momento, ella vivió fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, muere muy joven, con 31 años, enferma de tuberculosis, pero ya habiendo hecho su opción terciaria dominica, su opción de consagrar su vida, su corazón, su virginidad completamente a Dios. Bueno, ella, mujer, signo de su tiempo, intercesora por el bien de su pueblo, le pedimos especialmente por nuestra América Latina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia y la paz del Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos de corazón a Dios perdón por todas aquellas cosas que nos alejaron de su amor. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios que es amor, Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo,
en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que encendiste en tu amor a Santa Rosa y la llamaste a vivir solo para ti, en la austeridad y la penitencia, concédenos por su intercesión que siguiendo en la tierra el camino de la vida podamos gozar en el cielo de la abundancia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Podemos tomar asiento para escuchar la palabra de la Sagrada Escritura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el que se gloríe en el Señor, porque el que vale no es el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. Ojalá quisieran tolerar un poco de locura de mi parte. De hecho, ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes, con el celo de Dios, porque los he unido al único esposo, Cristo, para presentarlos a Él como una virgen pura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos: alaben en nombre del Señor, jóvenes y virgen. Y vírgenes. Alaben en nombre del Señor, vírgenes y vírgenes. Alaben al Señor desde el cielo. Alábenlo en las alturas. Alábenlo todos sus ángeles. Alábenlo todos sus ejércitos. Alaben en nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los ancianos, los jóvenes y los niños, alaben el nombre del Señor. Alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es sublime, su majestad está sobre el cielo y la tierra, y Él exalta la fuerza de su pueblo. Alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. A Él la alabanza de todos sus fieles y de Israel, el pueblo de sus amigos. Alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas. Al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Cuando la Iglesia nos propone, desde la liturgia, pero también desde la piedad popular, poder descubrir la riqueza de la vida de los santos, siempre nos invita a contemplar los santos desde una dimensión particular. ¿Qué quiere decir esto?
Los santos son hombres y mujeres como nosotros, pero que han pasado por este mundo haciendo el bien, amando. Ese fue el gran tesoro de los santos, amar con un corazón totalmente entregado a Dios, al punto tal de haber sido capaces con su propia vida de revelar algún detalle de amor de ese corazón de Jesús. Haber sido capaces de revelar con su propia vida algo profundamente arraigado en el Evangelio. Hoy nos toca contemplar a Santa Rosa de Lima, pero acá vemos, por ejemplo, siempre a nuestra Madre la Virgen, que es quizás la santa a la cual tenemos que mirar siempre. Cuando el Señor propone las parábolas del reino, que son las que acabamos de escuchar recién en el capítulo 13 de San Mateo, cuando el Señor propone las parábolas del reino, está mirando siempre esa pequeñez de un corazón que, enamorado del Evangelio, está capacitado para poder amar hasta las últimas consecuencias, hasta el extremo, hasta el punto tal de dar la vida, si fuera necesario, como por ejemplo ayer contemplábamos el martirio de San Juan Bautista. El reino de los cielos, dice el Señor en esta parábola, se parece a un tesoro escondido en un campo, que cuando se lo encuentra, se vende todo lo que tiene, todo lo que se tiene para poder alcanzarlo. Eso es lo propio de la vida de los santos. Encontraron un tesoro tan grande que dejaron todo lo que tenían puesto en valor, vendieron todo para poder adquirir, para poder alcanzar ese tesoro, que ese tesoro es el Señor. Santa Rosa de Lima fue una mujer que entregó su gran tesoro para Dios, una mujer muy bella para su tiempo, una mujer que tenía muchas posibilidades sociales, sin embargo, ella consagró toda su vida, su sexualidad, su inteligencia, su voluntad, todo lo que ella era para Dios. Ella muere en 1617, en una situación muy fea porque la tuberculosis se la lleva muy rápido, 3 meses duró su enfermedad, una enfermedad dolorosa también, pero que en esa entrega, en su juventud, supo también abrazar lo más profundo quizás que han tenido los santos como testimonio de vida. Los santos quizás no se caracterizaron, o por lo menos no resaltaron tanto con sus acciones concretas en su tiempo, más que por la capacidad que tuvieron de abrazar la cruz. Ese es el gran detalle de esa santidad cristiana. Hacen mucho bien, enamorados aman, buscan amar hasta el final, pero ese amor se concretiza, se pone en evidencia al momento de abrazar la cruz del Señor. En el fondo, esa perla preciosa, ese tesoro precioso que se compra vendiéndolo todo, es dando la propia vida. La cruz de la enfermedad para algunos santos como ella, la cruz de las persecuciones como por ejemplo ayer San Juan Bautista, la cruz del destrato, de la indiferencia, la cruz de la marginalidad, la cruz muchas veces del hacer el bien y no recibir a cambio el mismo bien que uno da. Hay muchas maneras que se manifiesta esta cruz en la vida de los santos y también se manifiesta en la vida de todos aquellos que hemos decidido en algún momento de nuestra vida decirle que sí al Señor, por una consagración validada por la Iglesia, pero también por la misma vocación creciente y bautismal que cada uno tenemos, de haber recibido el llamado a caminar tras las huellas del Maestro y a poder dar testimonio de que también nosotros hemos descubierto que en nuestra vida hay cosas muy valiosas por las cuales vale la pena dejarlo todo, cosas muy valiosas por las cuales vale la pena intentarlo, porque eso valioso tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestro camino y tiene que ver fundamentalmente con nuestra plenitud de vida, con nuestra libertad y con el cielo. San Pablo le dice a los corintios en la primera carta: el que se gloríe, que se gloríe en el Señor.
No hay gloria humana que valga ante los ojos de Dios. La única gloria que vale es la gloria de aquel que ha sabido humildemente ponerse bajo la mirada del Señor, abrir los brazos y el corazón, y como dice la carta a los Hebreos, decir: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esa es la mirada que tuvieron los santos de la vida, y la que estamos todos invitados a vivir, porque ya desde el Concilio Vaticano II la Iglesia ha recibido el anuncio de que la santidad es un llamado universal, es para todos, para todas, nadie queda fuera de ese regalo. Pidamos entonces en este día la gracia, por intercesión de Santa Rosa de Lima, de poder redescubrir en la vida de los santos la belleza de la vocación y de la vida cristiana. Descubrir en la vida de los santos, en el santo quizás a quien cada uno le pueda tener devoción particular, pero ver en la vida de los santos esos hombres y esas mujeres que supieron venderlo todo al descubrir la riqueza de ese tesoro escondido. Cuando es venderlo todo, no es solo lo material, ni siquiera es lo material, es la propia vida. Es hasta abrazar la cruz, en muchos casos hasta derramar la sangre, en otros ante sufrir y padecer la enfermedad hasta la muerte. Que el Señor nos regale esa perseverancia, esa fuerza de poder mirarlo siempre a Él. Y acá en el santuario, mirarlo Él es mirarla a ella, donde descubrimos en ese rostro de mujer la mirada de una madre que nos habla de un Dios que sigue siendo una mirada de misericordia, de perdón y de compasión, una mirada de paz. Pidamos entonces, por intercesión de Santa Rosa y también de nuestra querida Virgen de Luján, la gracia de poder seguir descubriendo la belleza del camino cristiano al que el Señor nos llama a caminar, cada uno donde esté caminando, donde el Señor lo vaya marcando, pero siempre descubriendo que vale la pena jugarse todo por Cristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Presentamos en el altar el pan y el vino, acompañamos este momento cantando y realizamos la colecta solidaria. Te ofrecemos, Señor, el pan. Pan de vida te arrastra así, junto podremos ser como hermanos al fin. Ese signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas. Es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar y amor, alegría, dolor, y en nuestras pequeñas, en cansancio también dejar a tus pies. Recemos, hermanas, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. En la fiesta de Santa Rosa te ofrecemos, Señor, el sacrificio de tu Hijo único, en el cual anunciamos su muerte hasta que vuelva, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor.
Dios del universo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Querida familia, querida iglesia, este es Jesús, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Jorge Eduardo, su obispo auxiliar Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora de Luján, San José, su esposo fiel, con los apóstoles, Santa Rosa de Lima, el Beato Cardenal Piroño y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de humildad y de confianza por sabernos hijos de Dios, recemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté hoy siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Podemos compartir un signo de paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Querida familia, querida iglesia, la fe nos dice que este es Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Florezcan como lirio, derramen el aroma y entonen un canto. Bendigan al Señor por todas sus obras. Oremos. Señor y Dios nuestro, fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos que, a ejemplo de Santa Rosa, asumiendo en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo, nos esforcemos por vivir unidos solamente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a invocar a la Virgen, pedirle especialmente que nos cuide en este día que comienza, poner en sus manos, en su corazón de madre, lo que nos preocupa, lo que nos duele, aquellas personas que nos han encomendado una oración o por quienes queremos rezar, le decimos todos juntos: Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres.
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Beato Cardenal Pironio, ruega por nosotros. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda sobre ustedes y sus seres amados, por intercesión de la Virgen, la bendición y la paz de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos celebrado el amor de Dios presente en medio nuestro. La misa ha terminado. Podemos seguir este día en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Muchas gracias a todos por haber celebrado. Aquellos que desean recibir la aspersión con el agua bendita, les pido que se acerquen aquí adelante. Que tengan una bendecida jornada en compañía del Señor. Gracias. Los cielos, la tierra, llena es.